Mi nombre es Aarón Mendoza, soy presidente de comunidad de la comunidad de San Antonio Mazapa. Estamos aquí con la senadora Ana Lidia Rivera en la representación de nuestra Alameda de la comunidad. Es un espacio verde, un área en común para toda la comunidad y en donde muchas familias vienen a pasar las tardes o los fines de semana. El día de hoy estamos reforzando para que pues, las futuras generaciones y el cambio climático cambie. En ese sentido, pues, estamos trabajando en este momento y muchas gracias a la senadora, muchas gracias a todos los vecinos que hoy nos acompañan a hacer la reforestación en pro del planeta. Gracias. Mi nombre es Antonio Yescas Hernández, presidente de Comunidad de Santiago Coahuila, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Y pues hoy nos estamos sumando aquí a la campaña de reforestación organizada por la senadora Ana Lidia Rivera, con vecinos de la comunidad, vecinos del municipio. Hoy se está llevando a cabo aquí en la comunidad de San Antonio Mazapa. Unimos al presidente a esta reforestación, que como hoy en día sabemos es demasiado importante, ya que nuestro planeta necesita de nuevos pulmones. Hola, mi nombre es Monse y el día de hoy ya estoy aquí ayudando a reforestar en la comunidad de Mazapan. Y es muy bueno porque así nosotros podemos tener podemos incrementar nuestra esperanza y tiempo de vida. Así también podemos dejarle un mundo mejor, con mejor ambiente a nuestros familiares pequeños, a nuestros hermanos, primos o sinceramente conocidos que pues están por vivir su vida en este planeta. Mi nombre es Saray Vázquez Peléndez, estudio la carrera de Ciencias Atmosféricas y estoy aquí porque quiero ayudar a nuestro planeta. Es tiempo de que hagamos algo. Esto lo que estamos haciendo es plantar árboles para ayudar a lo que sería el planeta a purificar nuestro aire. Es muy importante que tratemos de cuidar nuestro planeta y no solo reciclar, también podemos tratar de economizar energías. Energías de, en cuanto a las casas, dejar las luces apagadas, no sé, utilizar menos el teléfono, evitar gastar recursos que no son necesarios o comprar cosas que no necesitamos. Yo les invito a que cada uno puede poner un grano de arena para lograr hacer mejor esto, porque estamos todos como humanidad y tenemos que apoyar a nuestro medio ambiente. Cada año me iba a reforestar. Bien, eso bien hecho. Bueno, los invito a que cuiden mi planeta. Yo estoy aquí para plantar unos arbolitos. Y pues los invito, pues si tienen la misma mochila, pues la utilicen para el otro año.